presentadora del Festival de Folclore. Con todos ustedes, Alicia. Fuerte el aplauso para ella. Buenas noches a todos, al público, a componentes de las agrupaciones Folclore, Cien de Fiesta. La verdad que es un orgullo estar hoy con ustedes y presentar este Festival de Folclore que tanto defiendo. Sin más, no me voy a enrollar mucho, pues si no caigo pesada, y vamos a dar paso a la agrupación folclórica Umiaya. El aula de folclore de la Escuela Municipal de Música San Bartolomé de Tirajana, consciente la necesidad de potenciar la música popular y tradicional de Canarias, a todos los rincones del municipio y fuera de su frontera. En el 2014, sobre la necesidad de la creación de una agrupación folclórica donde tenga cabida tanto música como baile tradicional, con el fin de divulgar y promover nuestra cultura. Comienza a dar forma a la agrupación folclórica Umiaya, valorando las necesidades de instrumentos, voces y cuerpos de baile con las que querían trabajar y presentando este proyecto el 28 de septiembre de 2015 en el local de los bajos de la Escuela de Música. Comienza su primer ensayo el 5 de octubre de 2015 con la intención de realizar un repertorio donde la música de todas las islas estuviera representada en la representación oficial de abril del 2016 en el Centro Cultural de Maspalomas. Berlina de la Palma, Santo Domingo Gomero, son dos primeros temas de cancionero tradicional que suena a través de cantadores y tocadores en los primeros ensayos, realizando un minucioso trabajo de voces e instrumentos junto a las figuras de baile, respetando al mismo tiempo los diferentes estilos y estructuras y letras. La agrupación folclórica Umiaya ha participado en numerosos eventos por toda la geografía de la isla de Gran Canaria, destacando eventos importantes dentro de nuestro folclore, como la presentación del municipio San Bartolomé de Tirajana, en muchos barrios del municipio, fiesta del almendro del Valsequillo, participación en exposiciones de venta de productos agrícolas en el tablero, el séptimo encuentro de la agrupación folclórica que organiza en el municipio San Bartolomé de Tirajana, participación del programa de televisión Noche de Taifa desde el municipio de Terol. Segundo festival, Herencia, celebrado en Montaña Cardones, en Aruca. Festival Siete Islas de La Laguna, Festival Surco Jarado en Galda. Quinto festival de Siete Islas de Fuerteventura. Segundo encuentro de bailadores dentro de la fiesta de San Rafael de Vecindario. Festival de Siete Islas Sardina del Sur. Y un concierto de Navidad que hizo Umiaya. Participación en diferentes programas de tendereta, al igual que en diferentes espectáculos producidos por la propia agrupación, con un trabajo minucioso en el rescate de las tradiciones, como los cuentos de la vieja, espectáculos dedicados a la noche de afinado, al recuerdo de nuestros seres queridos, y por último el espectáculo Caminos de Azul y Plata. Esta agrupación folclórica de Umiaya tiene como director musical Noel Peña, director de baile, Antonio Sánchez. Esta noche nos va a interpretar Santo Domingo de Gran Canaria, Berlina de la Palma, Aires de Lima de Tirajana, Niña Hermosa, Tanganillo, Santo Domingo, Tajaraste, Choti, Majorero, Polca, Gran Canaria y el Pupurrí de Gran Canaria. Un fuerte aplauso para la agrupación folclórica Umiaya. Todas las
la de bailar. Y yo como no la tengo, me conformo con mirar. El que tiene no de bailar, y el que no la ve bailar. Y yo como no la tengo, me conformo con mirar. Por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos anima para cantar la berlina. Si recorremos La Palma, por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos anima para cantar la berlina. La tuve en un gallinero, y el diablo de las gallinas me suciaron el sombrero. La primer novia que tuve, la tuve en un gallinero, y el diablo de las gallinas me suciaron el sombrero. Vayan buscando pareja para la próxima ocasión. Y para finalizar, les pido de corazón. Y para finalizar, les pido de corazón. Vayan buscando pareja para la próxima ocasión. Folclórica Umiaya, y estamos encantados de estar de nuevo en esta plaza, en este tercer festival insular. Antes que nada, agradecer a la organización por acordarse de nosotros y volvernos a invitar, y esperamos pasar un ratito agradable esta noche. Hemos comenzado, como bien habían dicho, la Berlina de La Palma, la cual es una de las más tardías incorporaciones a las danzas populares en Canarias. Y a continuación vamos a dar paso a Santo Domingo de Gran Canaria, que es un tema de procedencia peninsular que antiguamente se cantaba por Navidad. Yo soy el baico y ella la hijita, y ella la hijita, si no lo fuera, Santo Domingo, Dios lo quisiera. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Pongan cuidado, que el Santo Domingo se ha terminado. Santo Domingo de la
Seguimos con unos aires de Lima, pieza popular en la isla de Gran Canaria y La Palma. Antiguamente era para matar el tiempo durante la descamisada del millo, en las velas de parida y en las reuniones íntimas de los campesinos, destinadas a promover contactos amorosos. En nuestro caso vamos a interpretar los aires de Lima de Tirajana. Ay, más ahí,
consciente. Un burro feo y guanaco en medio de tanta gente. Ay, ay Masai, ay, vete mi Masai. Ay, Masai, ay, vete mi Masai. Espantado me he quedado de ver lo que Dios consiente. Niña hermosa será nuestra próxima canción. Es una pieza que realizó Héctor González, antiguo director de Los Sabandeños. Esperamos que les guste. Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste, uno de los géneros más populares en Tenerife, también presentes en Gran Canaria, conocido como el estribillo. Thank you.
Matías, que fue Matías, que fue Matías. Siote o chotis majorero, que es una variante entre polka y berlina, donde se baila suelto y de parejas enfrentadas. Hay versiones instrumentales o cantadas y en nuestro caso será instrumental. Thank you.
La próxima pieza procede de Centro Europa, exactamente de Polonia, a la que da su nombre. Fue un baile muy de moda en el siglo XIX, llegando a Canarias, donde se popularizó. Y sin más, damos paso a la polca de Gran Canaria. Llegamos a nuestro final y nos despedimos con un popurrí de Gran Canaria. Está compuesta por diferentes estilos musicales que se han desarrollado en las islas, folías antiguas de Galdar, seguidillas, malagueña e isa, estilo Gran Canaria. Agradecer nuevamente el poder compartir esta noche con todos ustedes y esperamos seguir sumando más. Agradecer también a Sonido por la atención prestada, que siempre nos lo dejamos atrás. Muchas gracias.
de mi tierra, las de mi tierra. Salta con ella, niña, salta con ella, niña, salta con ella, salta con ella, niña, salta con ella. Mira, yo vino, madre, mira, yo vino, mira, yo vino. Toda la calabaza, toda la calabaza, se me han podrido. Salta por la muralla, salta si puede, salta si puede. Salta por la muralla, salta por la muralla.
Muchísimas gracias. Un aplauso a la agrupación gracias. Folclórica Umiaya, que la verdad está funcionando bastante bien.